Semana sí. Con actividades al aire libre, fundamentalmente a partir del mediodía, porque la mañana del sábado y la mañana del domingo van a ser parecidas a esta. Muy nubladas, que uno dice, qué paz, llueve, no, llover no va a llover, y en todo caso, uno tiene que saber que durante la tarde va a haber sol y las máximas van a rondar entre los 22 y los 24 grados. Lluvia recién lunes a la noche. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta Pablito. Luego. Gracias, Bueno, realmente fue una noticia muy triste esta semana, el segundo caso de muerte súbita. Tenemos un living donde vamos a tocar el tema con una profesora de gimnasia, pues se habló mucho también de las exigencias físicas de los niños, con nuestro doctor, con Claudio Santamaría, que nos acompaña. Pero hay un informe que ya está la autopsia y se determinó que murió haciendo, Beltrán, murió haciendo gimnasia, pero ya está el resultado de la autopsia, donde sí se encontró una cardiomiopatía. ¿Lo dije bien? Muy bien. Vamos a ver el informe. Beltrán Bombau, un joven de tan solo 14 años, se desplomó mientras participaba de un entrenamiento de cross country en el club de amigos. Cuando los profesores de educación física se acercaron a socorrerlo, ya estaba muerto. El adolescente concurría a un colegio de Palermo Chico, pero realizaba las actividades deportivas en ese club. ¿Cuáles pueden ser las razones para que un joven de esa edad pierda la vida? ¿Exigencias desmesuradas? ¿Mala alimentación? ¿Hubo negligencia por parte de las autoridades del colegio? Bueno, muy bien, quienes nos acompañan, y te agradezco, Silvana Altomare, profe de Educación Física, quienes también nos acompañan, es Ricardo Olmedo, nutricionista, que también es importante hablar de la alimentación de los chicos, ¿no? Así en el es. Escolar. Así Claudio Santamaría, nuestro doc de la casa. Realmente, bueno, creo que a todos los que vimos la noticia nos choqueó, nos preocupamos, se podía haber evitado. ¿Qué pasó realmente en este caso? Recordemos que este chico estaba haciendo gimnasia en el club de amigos. Cross country, una disciplina que después ella nos explicará. ¿Qué es exactamente el cross country? Es una carrera de resistencia. Es, digamos, un paso previo a lo que es el maratón de distintos kilometrajes. ¿En qué consiste? Correr, o sea, corren con tiempos, ¿no? Sí, o sea, tienen que superar determinados tiempos para llegar a una determinada meta. Y el diagnóstico, la autopsia determinó lo más, como siempre lo haces, Claudio, lo más sencillo. ¿Qué es lo que tenía, Beltrán? Mira, tenía tres cosas en el corazón, digamos. Tenía una miocardiopatía hipertrófica, o sea, el músculo cardíaco, esto que yo estoy mostrando acá, estaba hipertrofeado, creció, estaba deformado. ¿Por qué creció? Porque tenía una alteración. Esta es la arteria aorta y nacen de acá las arterias coronarias. El agujerito por donde sale la sangre se llama ostium. Él tenía este agujerito de manera anormal. Ajá. Y eso puede traer complicaciones a una parte del corazón que da la descarga eléctrica. Y se comprobó además que en los pulmones, donde va la sangre a oxigenarse, tenían edema pulmonar, en vez de aire estaba lleno de sangre, y congestión pulmonar. Entonces tenía una cardiopatía que complicó sus pulmones y le produjo esto que llamamos muerte súbita, que es cuando sin síntomas y en el transcurso menor a una hora se produce un desenlace fatal. Eso es lo que la muerte súbita. Ahora, ¿el esfuerzo físico aceleró este tipo de desenlace o más tarde o más temprano Beltrán hubiese tenido un problema de este tipo? Mira, puede haber sido el factor desencadenante, pero la enfermedad de base tarde o temprano, dado esta patología que tenía en algún momento. A veces la muerte súbita incluso ocurre en el reposo, claro, porque lo que hay es una alteración del corazón que es muy grave, que produce. Jorge Ibáñez, a otra edad, tuvo lo mismo, una muerte súbita. Las cardiopatías hipertróficas, crece el músculo cardíaco, se deforma y eso altera, el corazón se contrae, las aurículas y los ventrículos, así, por una descarga eléctrica. Si crece, se deforman como los cables, se llama nódulo sinusal, y eso altera la contracción. Un ejercicio, una emoción violenta, hace que esa descarga sea normal y produce el paro cardíaco. Un poquito. Sí. La bomba del corazón tira para adelante los líquidos. Cuando falla el corazón, va para atrás. Por eso se le inundó los pulmones y demás. Claro. Sí, pero la pregunta es, digo, ¿no? Esta enfermedad o esta patología o lo que tenía físicamente Beltrán, ¿se podía haber visto en algún estudio? Sí, por supuesto. ¿Con qué estudio? Y con un ecocardiograma, con una...
Ocultando los latidos, uno se da cuenta si las válvulas cierran o no cierran bien. Este chico tenía aparentemente una insuficiencia cardíaca, una enfermedad que tiene normalmente la gente.